Yo realmente no suelo hacer videos de este tipo, pero vi que varios de ustedes me decían, Dragón, ¿de qué se trata el nuevo evento de los mentores y de los que quieren dar soporte o quieren ayudar? Explícanos bien el evento y pues bueno, para aprovechar el evento vamos a hablar sobre los sneak peeks que ya están confirmados, sobre lo que va a tratar la siguiente actualización según yo entiendo. Y nuevamente regresa el evento más tóxico de Marvel Future Fight. Claro que sí, se tenía que decir y se dijo. Dragón. Bueno, comencemos con las sneak peeks. De momento hay dos, pero ya salió un evento ahorita mismo en el juego que va a durar, según yo, 8 días, algo así. Entonces, si son 8 días, según me acuerdo, es 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terminaría el martes, según yo termina el lunes, actualiza el martes. Entonces, en ese día ya estaría la actualización de los ex-Motherfucking Men. Así es, ya por fin, de tantos comentarios que anduvieron chingue y chingan en Marvel, de ya actualizan a Tormenta, actualiza a Tormenta, Justice for Tormenta. Pues bueno, ya por fin van a actualizarnos a Tormenta, pero eso no es todo. Van a agregar nuevos personajes que, como podemos ver aquí, se nos congela el logo. Entonces, tomando en cuenta de que confirmaron ya mejora para Tormenta, ya están diciendo aquí que puede ser el Hombre de Hielo o Iceman, lo cual es bastante épico. Yo hace tiempo quería este personaje en el juego, ojalá sea Iceman. Y como están regalando insignias de un nuevo evento para comprar personajes, que por eso no hay tienda, porque cuando termina la actualización ponen la tienda. Digo, cuando termina el evento ponen la tienda. Entonces, espero que Iceman sea un personaje semifarmeable al estilo Weapon Hex, porque podría estar bastante chidorrillo. Y pues bueno, vamos a hablar sobre el nuevo evento de que, pues ahora sí que es el tema del video del día de hoy, ¿no? El apoyo de mentores para nuevos agentes. Es un evento de la comunidad. Aquí lo tuve que poner en español porque en inglés, de por sí sé mucho inglés, ¿no? Entonces lo traduzco a español y es que entiendo todavía menos. Entonces voy a tratar de explicar a como yo me entiendo. Y pues si es así, bien, si no, pues en los comentarios pueden dejar su explicación. Pero bueno, según yo, y como podemos leer, porque ahorita está en español, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Viene el nuevo evento de apoyo de mentores. Va a haber mentores y aprendices. Entonces, desde ahorita está abierto, desde el 5 del 20, o sea, desde ayer. No sé cuándo van a ver este video, pero cierra el 28 de mayo, cierra este evento, el día de la actualización. El 29 serán anunciados los mentores y las recompensas se otorgarán 7 días después de que finalice el evento a los ganadores que hayan sido determinados, ¿ok? No sé cómo va a ser lo de los ganadores. Luego tenemos aquí, condiciones del evento, la solicitud, el mentor debe tener un total de 200 cada uno. Lo que les digo, que la traducción tampoco es que ayude mucho, vamos a verlo en inglés. Bueno, aún así no entendí qué se refiere esto. Bueno, si alguien sabe, que lo deje ahí en el chat. No sé si ocupas más de 200 personajes para ser mentor. No, no sé a qué se refiera. Tenemos que ser nivel 50 de Shield o superior. Pero creo que no hay 200 personajes en el juego. Bueno, no sé. Y luego, para también ser un mentor, nuestra cuenta debió de crearse el 31 del 3 del 19. O sea, el 31 de marzo del 2019. Hasta que se publique el aviso. O sea, esto, mentor, ¿no? O sea, esto como que está al revés. Dice que tu cuenta se tuvo que haber creado desde el 31 de marzo hasta ahorita para ser un mentor. No, no tiene sentido. Si el número de mentor excede a la cuota esperada, se seleccionan los siguientes requisitos. Mentor, nivel de agente más alto y mente, nivel de agente más bajo o Shield LB, ok. ¿Cómo podemos participar? Que esto es lo importante. Publicar un aviso en nuestra junta de la comunidad de mentor alumno. Bajo nuestra junta de eventos durante el periodo de reclutamiento. O sea, en español que alguien pueda entender. Metes este enlace y vas a comentar, vas a dejar un posteo de lo siguiente. El título de la publicación debe seguirse correctamente. El título del aviso debe tener este aspecto. Péguenlo en inglés, por favor. Aquí, péguenlo en inglés. Soporte de mentores para nuevos agentes de evento comunitario. Mentor. Aquí si tú quieres ser mentor o mente en teoría debería de ser aprendiz, ¿no? Mentor o mente, nombre en clave o miembro, o sea,
No tu miembro viril, como le dices a tu nepe, ¿no? El nombre de cómo te llamas en el juego. Y luego dice, ejemplos, apoyo de mentor para nuevos agentes, mentor, CM fragmento, así se llama en el juego. Para alumnos, es lo mismo, solamente que aquí pones mente y CM debris, o sea, es una cuenta nueva que se hicieron para poder dar el ejemplo, ¿no? Y luego dice, los mentores y los alumnos reclutados elegirán después del periodo de reclutamiento, después de completar las misiones preparadas para los mentes, el mente debe publicar un aviso para completar la misión en la junta de mente missions. El formato del título de la publicación debe seguirse correctamente. Un ejemplo, mente mission complete, mente CM debris. Y si se acuerdan, CM debris es el alumno en la cuenta de Nudmarbul. Y luego dice, el contenido de su aviso debe contener una captura de pantalla en la que se aclare la misión y se le agradezca al mentor por brindarle consejos y su apoyo para la limpieza de la misión. O sea, en español que todos entendemos es, debes de poner capturas de pantalla con los pasos que te van a solicitar y tienes que decir muchas gracias a mi maestro, obviamente Sir Dragón, por esta madre. No sé si a mí me sirve de algo que me mencionen, pero lo pueden hacer, a ver qué pasa. Y luego dice, misión 1, obtén 10 o más 6 personajes en 6 estrellas. O sea, presumes tus personajes y tienes 15 tier 3, pues ya la hiciste. Y pones aquí tu screenshot y la vas a poner en tu misión esta, en tu captura. Luego, terminando la misión, tienes que tener las 3 estrellas en la misión de Odín, le tomas captura y la metes de nuevo en tu posteo que van a hacer en el enlace que estaba por aquí, en este enlace. Y luego, la última es desafía a tu mentor, o sea, desafía a tu maestro en la batalla de línea del tiempo. Simplemente buscas a tu maestro, o sea, a mí me buscas en el juego. Donde estemos tú contra yo. Y así de fácil se termina esto. Las misiones se actualizaron para hacer que este evento sea más divertido y significativo, tanto para mentor como para mentes. Por cada misión de aprendiz cumplida, mente mentor obtendrá 500 cristales cada una. O sea, sé que si tú, amigo mío, subes tus 3 screenshots demostrando esto, te van a dar 1500 cristales si sales escogido. Y ahora, recordatorios, tienes que escribir tu nombre en clave en el juego exactamente como lo es. O sea, si te llamas Juan Pedro de la Trinidad Santísima, tienes que poner Juan Pedro de la Santidad... que ya no me acuerdo ni qué dije. Luego dice, participar en varias comunidades en el Marvel Forum, otros idiomas utilizando la misma cuenta, no le otorgarán ningún premio adicional. O sea, hace que te inscribes una vez y no porque andes haciendo spam por todos lados, vas a ganar. Posiblemente hasta te eliminen y digan, ah, este pesado, en todas mis pinches publicaciones me está comentando la misma mamada, así que eviten el spam, no les va a servir de nada. Deben de seguirse el paso para participar. O sea, primero tenemos que meternos a esta madre y poner apoyo de mentor para nuevos agentes. Yo voy a poner esto, evento de la comunidad, mentor y Sir Dragon lleve. Y ustedes, los que quieran, aunque no sean nuevos, vamos a hacer algo. Aunque no sean nuevos en este evento, todos métanse aquí. Vamos a hacer un spam tremendo en el Marvel para que sepamos que los dragoncitos, aquí estamos, chinga. Y luego me mandan captura para saber cuántos de ustedes son la mera ñonga. Y luego dice, debe seguir cada paso. Ok, los jugadores que ganen el evento y luego decidan cambiar su nombre en clave en el juego antes de que distribuyan las recompensas, ¿no? O sea, es de que si estás bien pendejo y participas y piensas que no vas a ganar y vas como güey, te compras un nombre nuevo, pierdes. Si ganaste, pierdes. Las recompensas se reenvían a su bandeja de entrada. Fácil, lo de siempre. Este evento está organizado por Netmarvel. Marvel no participa en este evento y no es responsable de ello. O sea que literalmente Marvel no, solamente el juego, la empresa. ¿Listo? Y eso es todo, señores. En fin, vamos a hacerlo aquí rápidamente como yo lo haría, ¿no? Y ustedes lo hacen, pero ustedes siendo como alumnos y a mí me ponen como el maestro para darle en la madre a Nudmarvel. Que okay, ya encontré el enlace, no lo encontraba, hasta aquí. Tenemos que poner la noticia aquí. Entonces tenemos que agarrar el ejemplo de Mentor Support, New Agentes, ajá, la verga. Y luego aquí simplemente lo copiamos, ¿no? Lo copiamos, vamos para acá. Y primero tenemos que iniciar sesión. No tuve que abrir el juego para cambiar la contraseña, no piensen eso.
Bueno, una vez abierta con la ¿qué? Una vez abierta la cuenta, yo lo recomiendo hacer desde la computadora, va a ser más fácil. Simplemente le damos aquí en escribir. Recuerden que nos venimos del enlace que está aquí. Mentor, Mente, Community Board. Venimos a escribir. Introduce un título y vamos a pegar esto. Mentor Support for New Agents, Community Event, Mentor. Y aquí vamos a poner su usuario. Yo en este caso, pues yo me llamo Yaelito. Así me llamo en el juego. Y simplemente le vamos a dar en guardar. Pero ustedes, que obviamente van a entrar como mente. Como mente. O sea, van, todos ustedes hagan esto. Métanse como Mentor Support. A ver quiénes de ustedes ganan. Copien esto. Aquí ponen su usuario. Y luego tienen que poner en el mismo foro, tienen que poner una captura de sus personajes, una captura venciendo a Odín con las 3 estrellas y una captura en PvP conmigo para que sepan quién es su mentor. Entonces simplemente ponen aquí y ponen sus imágenes y simplemente le dan en guardar. Y así de fácil y así de sencillo está este evento. Suerte a todos, ojalá alguno de nosotros ganemos, ¿no? Porque tanta gente que va a participar, solamente los más sexys vamos a ganar. Si tú eres una de esas personas sexys que piensa que va a ganar, deja tu like, suscríbete. Y si quieren que comente más eventos que salgan en el foro, aunque yo nunca lo reviso, me dicen. Y somos miembros estrellas, no sé si lo tenía que comentar, así que somos agentes estrellas en Marvel Future Fight. Yo aún sigo sin introducir un mensaje. Aquí ustedes deben de poner, gracias Sir Dragon YV, te quiero mucho, te amo, I love you, mi maestro favorito. Ponme 10, porfa. Si ven mi post, le dan a like. Así que, según yo, nosotros no teníamos que comentar ni una mierda. Y listo, ya está. Si me quieren seguir en el foro, soy aquí, nivel 2. No sé por qué todavía no soy un agente estrella. Por favor, en el Marvel, ya ponme mi rango agente estrella. Y ahora sí, amigos míos, nos vemos hasta la próxima. Es más, háganme un favor y pongan aquí en el chat. Ya denle al dragón su rango está agente estrella. Gracias. Si ponen esto en el foro, sabré que llegaron hasta acá. Se los voy a agradecer. Esa va a ser la frase secreta, pero déjenlo en el post del foro. Es más, se los voy a dejar en la descripción. Y pues ahora sí, amigos, nos vemos hasta la próxima. Adiosillo, cara de pillo. Fin de la transmisión.